Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, mirar, ya las que no lo sepáis, bueno, ya os he comentado en otro vídeo, creo, no lo sé, que he estado con gripe, con una gripe, pero de estas malas, de con fiebre en la cama, sin comer, 4 o 5 días solo bebiendo agua, líquidos y bueno. No he sido solo yo, en mi casa hemos estado todos igual y bueno, y ya digo, una gripe, no resfriado de estos que bueno, que te resfrías y puedes, no tienes fiebre ni nada y puedes, no sé, más o menos ir estar de pie. Esta gripe es que no podías ni estar de pie, o sea, tenías que estar en la cama estirado, fatal. Bueno, y he decidido, bueno, tomarme unos suplementos. Fui a la farmacia, me dieron esto. A ver, que yo no aconsejo medicamentos, ni mucho menos, ¿eh? Ir a la farmacia, sobre todo, y preguntar si es adecuado para vosotros o no. Pero bueno, después de esta gripe, el farmacéutico me dijo que había. Si no es de esta marca, será de otras marcas, que se llama Postgrip. Es activa tu energía y defensas tras procesos gripales. ¿Eh? Vuelvo a repetir, ¿eh? Que no me gusta a mí aconsejar, pero bueno, vosotros ir a la farmacia, si habéis pasado por un estado gripal o así que os haya dejado bajos de defensas. Bueno, esto tiene una serie de. Tiene 6 vitaminas, 3 minerales y 5 aminoácidos. Es sabor a naranja. Y son unos sobres que te tienes que tomar uno al día, ¿vale? Y bueno, de alguna manera, pues esto te ayuda a recomponer, digamos, a recomponerte un poco la energía que has perdido, la vitalidad, porque que una gripe así es que te deja sin ganas de nada, sin fuerza, sin. O sea, no es la gripe solo, es después de la gripe lo mal que lo pasas porque te ha dejado, es como si hubiera pasado un huracán en tu cuerpo o yo qué sé, no sé qué, y te ha dejado hecho polvo, ¿no? Bueno, otra cosa que esto es para después, digamos, de la gripe, aún no lo he empezado a tomar, ¿eh? A ver cuándo empieza. No es nada caro, no sé si vale 7 euros, una cosa así. Luego, esto sí que ya lo estaba tomando, que es esto de articolaje, ¿no? Para las articulaciones. Huesos, músculos. Y bueno, esto lleva colágeno hidrolizado, lleva magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. Esto es más que nada, pues, ya digo, para las articulaciones. Hay de muchísimas marcas, pero ¿sabéis que aquello que a veces hacéis así y las articulaciones os hacen clac, clac, clac o así? A mí antes de tomar esto me pasaba mucho. Eso. Hacía cualquier gesto y la articulación, a ver, que son ya casi 59 años, ¿no? O sea, son años ya y todo se va resintiendo, ¿no? Los huesos. Articulaciones, todo en el cuerpo, ¿no? Y entonces esto, desde que lo tomo, la verdad es que sí que noto que va bien. Aparte, bueno, el magnesio que contribuye también al funcionamiento del sistema nervioso, a reducir cansancio y fatiga, la vitamina C, a la formación de colágeno, huesos y cartílago y piel. Bueno, es un complemento que es un polvo. Este ya no me queda casi. Tiene un gusto neutro, no tiene gusto a nada porque hay otros que tienen sabor a naranja, limón, vainilla. Este no, es que tiene gusto neutro. Entonces yo lo que hago es que me pongo una cucharada por la mañana en la leche, ¿no? Digamos, con la cacao que me pongo yo. Y bueno, pues noto que me va bien, noto que me va bien. Y nada, lo voy a seguir tomando. Por ejemplo, ahora acabar este bote
y estaré un tiempo sin tomar, luego lo volveré a comprar, volveré a tomar, iré haciendo así un poquito, ¿no? Y luego, esto, es un complemento, un complejo que lleva selenio, zinc, lleva vitamina A, B6, C, E. Contribuye a la protección de las células frente al estrés oxidativo. El selenio es un mineral que ayuda a tener defensas en tu cuerpo, ¿no? A que no te quedes sin defensas, ¿no? Y bueno, esto lo voy a empezar a tomar ahora, cuando acabe. Bueno, si es que lo ha. Bueno, una cosa detrás de la otra, digamos. Y eso contribuye a coger defensas en tu cuerpo, porque lleva vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. El selenio y el zinc, que es muy bueno, también para la piel, para el cabello. Es una protección antioxidante. Y esto te tienes que tomar una al día. ¿Veis? Son así como perlitas o pastillitas. Una al día. Y aquí tienes para 2 meses. Hay 60 comprimidos, o sea, para 2 meses. Y la verdad que, bueno, lo voy a probar. Voy a probar, bueno, pues esto, ¿no? A ver si como yo ya sabes que me resfrío mucho todo esto, pues estos complejos vitamínicos y minerales para ver qué tal me sienta, ¿no? De todas maneras, vuelvo a repetir esto, tenéis que preguntar la farmacia, a vuestro médico, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo lo voy a hacer, vuelvo a repetir, pues porque he pasado ahora, hace tiempo ya, ¿no? Que tengo una racha de resfriarme mucho. Yo ya soy de por sí así, ¿vale? Y yo me acuerdo que mi padre también se resfriaba muchísimo. Yo creo que es un poco hereditario todo esto, ¿no? Pero bueno, al haber pasado esta gripe así más fuerte y tal, pues bueno, creo que es necesario. Ya os contaré cómo me va, ¿no? Creo que es necesario pues tomar este tipo de complementos vitamínicos a ver si funcionan o no. El único problema que tengo yo con esto es que yo soy muy mala en tomar, en tragar pastilla, ¿no? Entonces lo que hago es que me lo pongo en un vaso con agua y dejo que se vaya deshaciendo un poco. Es muy duro, muy duro. Dejo que se vaya deshaciendo un buen rato y luego me lo tomo. Porque es el problema que tengo yo de tragar. Tragar me va fatal. Y bueno, chicas, pues voy a probar con esto. No sé si vosotras, que sois muy sabias siempre en los comentarios, tenéis algo que os haya ido de fábula, de maravilla, en cuanto a complejos vitamínicos o cosas por el estilo. Si tomáis algo en especial que os vaya muy bien, siempre. Ya sabemos que las vitaminas y todo esto lo hemos de tomar por la alimentación. Pero bueno, yo creo que no estoy mal alimentada, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, por eso he decidido hacer esto, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa, a ver si me funciona o no. Y bueno, chicas, pues eso os quería contar. Os quería contar pues lo que estoy haciendo. Y nada, y a recuperarme porque no lo estoy aún. Del estado físico general, digamos, después de la gripe, que me ha dejado hecha polvo, ya digo. Y bueno, a estas edades, claro, es lo que decimos, mi hijo que es joven, pues enseguida, boom, la fiebre, mucha fiebre, tal y cual, pero bueno, luego ya, pum, pum, se le fue y ya está. Pero nosotros, que ya somos más mayores, pues nos coge diferente, nos cuesta más recuperarnos, ¿no?
Y bueno, eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Y creo que estoy en un momento de mi vida ahora mismo que necesito hacer muchos cambios en mi vida, de muchos tipos de cambio. Ya os iré diciendo, porque lo necesito, porque han habido cosas, ya digo, mi perro nos dejó hace poco, muchas cosas que me han dejado un poco fuera de lugar. Y necesito hacer cambios en mi vida, cosas diferentes, para volver a recobrarme un poco la ilusión, un poco todo, ¿no? Y bueno, esperemos que las vitaminas también ayuden. Os mando muchos besos, chicas. Darle al like si os ha gustado. Compartir mis vídeos en las redes sociales. Hacerme comentarios. En los comentarios ponerme que os... ¿Hay algo que os funcione? ¿Tomáis algo especial vosotras? Y bueno, nada, las que no estéis suscritas, suscribiros, porque hay vídeos interesantes que os pueden ayudar a muchísimas cosas, ¿vale, chicas? Bueno, ya os iré contando poco a poco las cosas que quiero ir haciendo. Creo que voy a empezar por la casa, porque la casa la veo últimamente muy fea. No sé si es mi visión, o no sé si es que necesito cambiar, o necesito cambiar de casa, o no sé qué es lo que necesito hacer. Ya os iré contando, chicas. Os mando muchos besos, chicas, y hasta el próximo vídeo. ¡Chau!